Primera vez en la historia de la humanidad que quieren quemar a una mujer por cambiar la historia. No es la primera. Nos han dicho brujas, nos han dicho de todo. Cuando una mujer decía, oye, hay que cambiar este criterio. Eso es lo que ha hecho la valiente fiscal Zoraida Ábalos. Cambió un criterio jurídico por primera vez en la historia del Perú y decidió abrir investigación contra un presidente en ejercicio. Y lo hizo bien. Abrió la puerta y gracias a su valentía es que se abre la puerta y se puede denunciar un presidente en ejercicio. Aquí hemos presentado proyectos para reformar el 117 de la Constitución y no lo hemos hecho. Acá lo que necesitamos es reconocer el valor, la inteligencia de haber cambiado un criterio interpretativo constitucional para abrir una investigación. No lo hicieron fiscales anteriores. Adelaida Bolívar no lo quiso hacer con Toledo. Ya no voy a hablar de los casos presentes aquí. Antonio Peláez Bardales con Alan García tampoco se atrevió. Pablo Sánchez con Ollanta, tampoco. Pablo Sánchez otra vez con Ollanta, tampoco. La primera que se atreve es Zoraida Ábalos. Y yo como abogada me siento orgullosa de mujeres así, que sean capaces de cambiar el criterio. Porque no se trata de un caso en específico. Y porque además cuando se cambia un criterio jurídico, se hace para que se mejore en lo sucesivo y no exista impunidad en los presidentes. Nosotros aquí, en la Comisión de Constitución, hemos tenido la oportunidad de aclarar bien el contenido del 117. No lo hemos hecho. Aquí los que hemos omitido somos nosotros. Debemos cambiar el 117. Yo no puedo votar, señora presidenta, pero yo quiero reconocer y pedir la reflexión de más bien a alguien que se le está acusando, se le está denunciando por cambiar un criterio y tener el valor de cambiar un criterio de interpretación jurídico en la historia, que nos va a servir para otros presidentes, que nos va a servir para otros casos. Pero así es, a María Curie tampoco le creyeron, no le dieron el Nobel. Es la única persona que ha tenido dos Nobeles. Pero la historia hizo justicia y ella fue a recibir el segundo Nobel que le dieron. Y a mí me hace acordar a ella y a otras mujeres más que se atrevieron a ir contra la corriente, señora presidenta. Que la justicia se está politizando es cierto. Y que la política se está criminalizando también es cierto. Pero es más cierto aún que las decisiones fiscales, judiciales y políticas son mediáticas. Y esto por la falta de integridad de quienes la dirigen. La injusta justicia en el país está sometida a recortes periodísticos, a colaboradores eficaces y a negocios de políticos nefastos que negocian la libertad de las víctimas a costa de algún beneficio para sus partidos políticos o para sus intereses personales. Que quede en la memoria y para experiencia de los fiscales, no se puede someter así nomás a cualquier político o a cualquier ciudadano a una investigación por dimes, diretes, supuestos. Ahora vemos a una fiscal que está a punto de abrírsele un proceso. Y ella viene a decir que le van a abrir un proceso por cosas supuestas. Y digo yo, los fiscales cuando abren procesos por supuestos y denigran a la persona, al político, a la familia y le hacen tanto daño a la sociedad, no piensan en que esos recortes periodísticos, esos dimes, diretes y supuestos mellan la integridad de una familia, de una persona. Al César lo que es del César. Colegas, hoy el Congreso de la República tiene el deber de finiquitar un juicio político. Y no es un juicio cualquiera. Hablamos de inhabilitar a una exfiscal de la Nación que defraudó el cargo de la peor manera posible.
atentando contra nuestras leyes para ponerse al servicio de fines ideológicos particulares. Así es, colegas, Zoraida Ábalos ha violado flagrantemente la Constitución. Y ese es un hecho que el primer poder del Estado no puede pasar por alto. Nuestra Carta Magna es muy clara. El Ministerio Público tiene el deber de perseguir el delito. ¿Y qué pasa cuando su más alta autoridad, como lo fue la señora Zoraida, cuando ocupó el cargo de fiscal de la Nación, se niega a acatar lo que manda la ley? El Estado democrático de derecho se ve violentado, se vuelve presa de la corrupción y destruye la moral del país porque se niega justicia a más de 33 millones de compatriotas. Pero lo que es realmente imperdonable es hacerlo burlándose del pueblo peruano. Lo hizo ahora y lo hizo antes, cometiendo además los delitos de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales, todos tipificados en el Código Penal. Es que eso es a lo que ella está acostumbrada. Lo hizo con su amigo Vizcarra en octubre del 2020, cuando existían serios indicios de que el lagarto había cometido tráfico de influencias y obstrucción de la justicia en el caso de su íntimo amigo Richard Swing. Pero eso a ella no le importó, porque estaban confabulados. Ambos crearon un sistema de justicia a su medida. Ahí está la JNJ, que la trata con guantes de seda y que de 47 denuncias solo la ha sancionado en una, pero que en el colmo de la desfachatez emitió 2 comunicados en su defensa, haciendo de bufete de abogados de la señora. Es que claro, ella es su madrina, ella los puso ahí. Pero su lista de distinguidos amigos no termina ahí. Recordemos cómo IDL, el medio de comunicación caviar por excelencia, tenía todas las filtraciones del Ministerio Público para sacar primicias y publicar informes y columnas a conveniencia. Cuando Zoraida era fiscal de la Nación, qué raro, ¿no? Y si quieren más pruebas de sus conexiones, ahí está el vergonzoso comunicado de la CIDH. Sí, colegas, la CIDH ahora se suma a la plancha de abogados de la señora Zoraida, vulnerando nuestra soberanía. Queda demostrado que ella también confabula con los de afuera. Y el continente americano debe saber esto y quedar notificado. La CIDH no defiende derechos. La CIDH defiende caviares. Pero como todo eso no fuera suficiente, la señora Zoraida quiere seguir coleccionando delitos. Por eso ahora atenta contra la independencia de poderes, mandando a su asalariada Malena Chacón a hacer lobby y enviar correitos intentando chantajear sus voluntades con proposiciones ilegales. ¿No se da cuenta que además de violar más artículos de la Constitución, incurre en el tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo? Colegas, el Perú no merece a una fiscal ansiosa de violar la ley que solo desacredita al Ministerio Público. Sí, tiene todavía. Continúe con Rita Chirino, tiene un minuto más. Gracias, presidente. Y nosotros no podemos permitir que se burle de este Congreso tratando de comprar nuestro voto, cuando nosotros somos los que debemos juzgarla. Seamos consecuentes con la voluntad popular. Votemos pensando en nuestras leyes y en la patria. Todos unidos por la razón, la justicia y contra la impunidad. Inhabilitemos, señores congresistas, a esta falsa fiscal. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que el abogado de la fiscal acusada ha dicho que no existe norma alguna que la obligue a denunciar o a investigar los hechos que son materia de esta acusación, y eso es lo que han sostenido varios de los congresistas inducidos por el señor abogado. Yo quiero hacer una precisión y voy a dar datos exactos
que no son mi invención, sino las normas legales publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Quiero comenzar diciendo que de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución Política, le corresponde al Congreso de manera exclusiva y excluyente las investigaciones con fines de acusación, ante juicio o con fines de un juicio político contra los altos funcionarios de la nación en ella señalados, entre ellos los jueces y fiscales supremos. Se ha dicho que la intervención o el uso de estas competencias es invadir la independencia de lo jurisdiccional. Que yo sepa, los fiscales no gozan del principio de independencia funcional, sino que trabajan bajo los principios de imparcialidad y objetividad. La independencia es de los jueces. Sin embargo, y presumiendo que así fuera, la independencia termina cuando se toma la decisión. Antes de que se tome la decisión, nadie puede interferir en un juez. Una vez tomada, esa decisión puede ser objeto de análisis y crítica por parte inclusive de cualquier ciudadano. Puede ser objeto de denuncia por prevaricato o puede ser también materia de una denuncia por fraude en la administración de justicia contra las sentencias fraudulentas. ¿Acaso es eso interferir en la administración de justicia? No lo es, porque una vez tomada una decisión, esa decisión sale y eso es lo que estamos evaluando ahora. Señores, no obstante que la competencia funcional es del Congreso, y aquí va para los congresistas que me antecedieron, por ley 27.399 del 13 de enero del 2001, se dispuso que el fiscal de la nación pueda realizar investigaciones preliminares al procedimiento de acusación constitucional por la presunta comisión de delitos de función atribuidos a los funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Y dice, en caso de encontrar evidencias o indicios razonables de la comisión de los delitos a que se refiere el párrafo precedente, el fiscal de la nación formula la denuncia constitucional correspondiente adjuntando copias autenticadas de los actuados de dicha investigación. Por si acaso la ley... En este caso, lo ha reconocido el abogado, el fiscal coordinador de los delitos anticorrupción remitió a la Fiscalía de la Nación evidencia de la presunta comisión de delitos contra la función pública, delitos de corrupción. Y en razón de eso, la fiscal de la Nación abre la investigación. ¿Pero qué pasó? Abre y cierra. Abro la investigación, pero la cierro porque el 117 me dice que no debo investigar más que por tales delitos. En las denuncias que yo les he leído, nunca se hizo eso, porque el trámite ante la Fiscalía de la Nación es recibir la denuncia.
Congresista, termine 30 segundos, congresista, sí, si no vamos a tener que agregar el tiempo. Se abría una investigación indagatoria a efecto de determinar si había causa probable, que es lo que manda la ley para abrir una investigación preliminar. Y en base a eso se determinaba sí o no. Y en base, y como les he nombrado, los argumentos que exponían las denuncias eran pues descabellados. No se abrió. Porque no tengo tiempo, más tiempo, no hablo más. En este caso, señores, ni novedoso, ni siquiera digno de ser reconocido. Ya acabó ya. Señores congresistas, tenemos un tiempo que se ha leído. No se trata de que le pueda dar más tiempo, ¿no? Renovación tenía 4, le dimos 1, son 5, hemos aumentado 1 más, son 6 y luego 30 segundos más. Fuerza Popular, sí, Fuerza Popular le puede dar tiempo. Sí, bien, correcto. Congresista, Fuerza Popular le va a dar 3 minutos, adelante. Bueno, gracias, presidente. Creo que en temas como esto hay que... Bueno, mejor no comento. El asunto es que en estos casos se le envía evidencia de delitos de corrupción. ¿Y qué cosa es la corrupción? ¿Acaso no es el fenómeno más grave que corroe incluso las bases mismas del sistema democrático? Nosotros sabemos que una norma no se interpreta de una manera formalista, sino que desde hace mucho el pospositivismo y el posmodernismo nos manda a interpretar las fórmulas legales en base a los principios básicos de la sociedad, en base a los elementos que sostienen el Estado. Y si bien el 117 establece como algunos tipos penales que le dan una garantía redoblada al presidente, esa garantía se rompe cuando se cometen delitos de esta naturaleza. Y con evidencia a la mano no se puede cerrar una denuncia. Correspondía, como manda la ley, denunciar, porque la fiscal no acusa, denuncia. Y lo que el 117 prohíbe es acusar. Y qué pena que da que maestros universitarios utilicen falacias, mentiras y se autodenominen descubridores de lo que en el fondo no es más que un ilícito penal. Hoy dice que ella es inocente. Señores, lo que quiero demostrar es que aquí no hay persecución política. Se dice juicio político porque la infracción es contra la norma constitucional, o sea, contra la carta política. Y ante juicio, porque la ley ha dispuesto que los altos funcionarios sean previamente investigados por el Congreso para evitar precisamente persecuciones políticas. En consecuencia, estamos dándole en bandeja de plata la institución del Ministerio Público a la señora fiscal de la Nación. Hay que ponerse en todo caso un regalito y ponerse pues en una fuente de plata para poder entregar el regalo completo y bien adornadito. Gracias. Sentencia 124, congresistas más Paredes González y Porta Latino, 126 congresistas. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Por favor.
70 congresistas más la congresista Porta Latino, 71, 15 en contra, 8 abstenciones. Señores congresistas, ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso por el que se inhabilita por el periodo de 5 años, según lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política para el ejercicio de la función pública, a la exfiscal de la Nación, señora Zoraida Ábalos Rivera, por presunta infracción constitucional del artículo 159, inciso 4 de la Constitución Política del Perú. Señores congresistas, estamos pasando lista. Más Porta Latino y sea 73 en contra 12, abstenciones 8. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso que acusa a la exfiscal de la Nación, señora Zoraida Ábalos Rivera, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Señores congresistas, en aplicación de lo dispuesto por el inciso J del artículo 89 del reglamento del Congreso, el expediente con la acusación constitucional será enviado al fiscal de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política del Perú. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento.